cachopica. Venga, dale. Venga, va. Pues si tengo que grabar un vídeo entero hasta que la meta. Yo creo que entra bien. A ver, si esto es lo fácil. No se mueve mucho, si no la dejaría suelta. Sigue, sigue con la manita. Tengo el brazo ya hecho polvo, ¿eh? Pues lo que te queda. Bueno, pues ya está metido el cable. Se puede ver aquí en la pared. ¿Vale? ¿Se ve bien por ahí? Sí, ¿no? A ver si enfoca. Ahí está. Está metido el cable, va a la pared. Y lo tenemos ya conectado en la pica. Enfoca ahí bien. Genial. ¿Vale? El cable se pela. Bueno, eso por si acaso lo comento, ¿vale? El cable hay que pelarlo. Y lo metes ahí dentro. Y ahora ya con una llave apretamos los tornillos. ¿Vale? Los apretamos fuerte, estos dos de aquí, y ya metemos la pica hasta el fondo. Metro y medio de pica a martillazo limpio. El cable lo pasamos con el alambre por toda la pared, ¿vale? Y la broca para el taladro en la pared, una broca larga. Bueno, ya tenemos la pica metida hasta el fondo. Y ahora con la llave, una llave de 13, apretamos los tornillos y la dejamos fija. Bueno, ya tenemos tornillos apretados con la llave de 13, es muy fácil. Ajustamos y hacemos fuerza. Que nos quede todo bien fuerte. Que desentierre y le pongamos cemento encima, ya no vamos a poder acceder a ello. ¿Vale? Ya está. Y pica colocada. Hemos tapado el agujero con cemento, colocado el azulejo. Y queda toda la zona perfectamente terminada. Perfectamente terminada, Chopito. Hemos conseguido pegar el desagüe con un pegamento fuerte y esperemos que consigan aguantar. Bueno, pues ya tenemos las piezas esas que estaban despegadas, ¿vale? Estaban más rotas, las hemos pegado. Hemos enganchado el cable, a ver si veis, coger un atornillador aquí, ahí, ¿vale? Ahí hemos enganchado el cable, el nuevo cable, lo enfoca bien, ahí está, ¿no? Vale, hemos enfocado el cable y ahora estamos metiendo los nuevos cables por aquí arriba. Tenemos estos dos, tenemos este otro para la toma de tierra, ¿vale? Estos van enchufados directamente a la corriente,
al enchufe que hemos montado antes. Y ahora tenemos que meter esta otra manguera de 5 hilos, que es la que va a ir al compresor. Estamos metiendo los terminales, como se ve aquí. Y ya cuando no acabemos, los atornillaremos ahí, sus respectivos tornillitos, esos 4, más el quinto, que es este, de la toma de hierro. Bueno, pues ya hemos terminado todas las conexiones. Tenemos conectada ya la máquina externa. Los 5 cables, las 5 fichas. Hemos conectado también la toma de tierra, tanto del cable que va a la máquina exterior como del otro cable que va a la corriente. Le hemos pasado por aquí abajo y lo conectamos. El terminal azul que está aquí abajo se ve un poco mal, a ver si consigo enfocarlo un poco mejor. Ahí está, ahí va el terminal, ahí escondido. Y el otro lo tenemos aquí. Vale, ese es este cable marroncito que viene por aquí. Entonces la idea es tener ya un cable que se ve aquí, ¿no? Si puedo enfocar un poco. Ahí está. Es un cable más largo. Vale, es este que nos van a permitir enchufar la máquina directamente sin la necesidad de empalmar con el otro cable que traía. Y bueno, aquí seguimos con la operación. Ya al menos la parte eléctrica ya la tenemos entera colocada. Hemos pegado las piezas que estaban rotas, como esa de ahí, por ejemplo, que aquí se ve. ¿Vale? Es una pieza para atornillar, para un ajuste. Y la parte de la salida de la bandeja del agua también está pegada ya, que se ve aquí también por dentro. ¿Vale? A ver si enfoca. Ahí. Como está ya ante la pegada. Y nada. Cuando sequen el pegamento, empezar a montar. Bueno, pues ya hemos terminado de atornillar el soporte en la pared. El que está guay, ¿eh? Mira qué limpito que hemos hecho. Bueno, pues ya está montado el split. Como podéis ver, ya está colocado en su sitio. Y ahora nos queda abrir el agujero en la pared y sacar los cables. Bueno, pues ya estamos hecho el agujero, la parte de fuera, y ahora estamos viendo el agujero, ¿vale?
lo estamos haciendo por la parte de dentro. Ya tenemos la máquina colgada, se ve aquí. Nos ha costado una barbaridad colgarla, pero bueno. Y ahora cuando tengamos ya hecho el agujero pasante, meteremos los tubos para el gas, el del cable y el en el desagüe. No sé si se puede ver, pero estamos abriendo el agujero, la parte de dentro. Pasa que no se ve bien. Pues yo no veo nada. No, no se ve bien. Pero ya se ven. Ay, es que se ven los taladritos, ahí ya como ya están hechos. A luego ya lo grabamos mejor. Bueno, pues como veis, ya hemos subido la máquina arriba. Hemos pasado los cables, los tubos, ¿vale? Este es el cable de corriente, esta manguera de aquí con el cable de corriente, esta de aquí, los tubos de refrigeración, y esta otra es para dentro, meter un tubito para en el desagüe del split. Ahí dentro se puede ver también cómo hemos dado la vuelta a los tubos de refrigeración, ¿vale? Uy, que me caigo. Y ahí ya los tenemos colocados. Ya la última fase, la que nos queda es enchufar los tubos de refrigeración, enchufarlos, conectar, bueno, en fin, los terminales estos del cable de corriente que ya estoy metido dentro, y ya la dejaremos funcionando. Bueno, nos ha surgido un pequeño problema con esto, vale. Y es que las tuercas que llevan aquí a los tubos que llevan el gas refrigerante, los tenéis aquí, vale, no son iguales. La pequeña del tubo que lleva el gas a alta presión, sí, esa es igual. Pero la tubería que lleva el gas a baja presión, esta de aquí es de media pulgada, y esa de ahí es de 3/4 de pulgada. Y entonces ahora tenemos que ver una solución, no sé si comprando alguna rosca que se pueda adaptar, una reducción de algún tipo, o soldar el tubo, no sé, vamos a estudiarlo y ya os lo enseñaremos. Bueno, pues aquí tenéis ya la máquina funcionando. Está en modo calor. Hay más o menos unos 8 grados. Y aquí la tenéis ya en marcha. Después de todo el tiempo que nos hemos tirado con ella, por fin funciona. Ahí se pueden ver las conexiones de los tubos, el de alta y el de baja. El de alta no fue bien, sin ningún tipo de problema, y en el de baja tuvimos que adaptar una nueva rosca. Y aquí tenéis la máquina funcionando en modo calor. Se puede ver aún que no hemos terminado de cerrar el agujero. Voy a dar la luz un poquito. Ahí, eso es. Vale, ahí se ven los empalmes. Vale, está como en la mitad de potencia. Ahí está el enchufe, aún está sin acabar, pero bueno, pero ya esto era la prueba definitiva de que ya la máquina funciona. Por ahí queremos sacar
el desagüe, ese tubo de ahí, ¿vale? Van hacia afuera. Y básicamente, pues hemos terminado. Ya con esto despido el vídeo. Y nada, si no lo intentáis, pues que tengáis suerte. Un saludo. Bueno, pues ya hemos terminado. Ya le hemos puesto la espuma, que ya la cortaremos cuando seque, para dejarlo finito y muy bonito. Y ya está todo listo. Lo hemos probado, funciona bien. Y bueno, y nos queda también un poquito de la parte del desagüe, colocarla. Y hemos terminado. Pues ya lo hemos cortado con un cutercito, los bordecitos, y queda estupendo.